La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, marco jurídico con el que se sustituye la Procuraduría General de la República, PGR, por esta nueva Fiscalía General, FGR, misma que estará constituida por 12 órganos internos que agilizarán la investigación e impartición de justicia. La nueva estructura de la FGR propone 12 órganos internos especializados como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Especializada en Derechos Humanos, de Asuntos Internos, la Coordinación General, la cual podrá suplir a la FGR en ausencia y representarlo en las relaciones institucionales con otras entidades, la Coordinación de Planeación y Administración, la Coordinación de Métodos de Investigación. También propone fiscalías y órganos, denominados unidades que determinará el mismo titular del FGR. Dichos órganos o unidades estarán compuestos por equipos de investigación y litigación, que tienen como función organizar y gestionar la estrategia de la FGR de forma flexible y eficiente, que establecerá un plan de persecución penal. Asimismo, contempla un órgano de mecanismos alternativos de solución de controversias, el cual será responsable de la aplicación de principios base, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, con independencia técnica y de gestión, entre otros. Dicha ley estaba detenida desde 2014, pero en el Pleno de San Lázaro fue aprobada en lo general con 341 votos a favor, una abstención y 119 votos en contra, de un total de 461. Posteriormente, los partidos de oposición reservaron 42 artículos, lo cual postergó que se avalara totalmente este dictamen. Esto provocó un ríspido debate entre los legisladores López Obradoristas de Morena, PT y PES ante la oposición encabezada por el PAN, y luego de 5 horas de discusión fue aprobada en lo particular con 296 a favor, 138 en contra y una abstención. Durante su intervención, la diputada de Morena Rocío Barrera Vadillo señaló que el proyecto es fruto de pluralidad y diálogo, de un esfuerzo por concretar acuerdos para superar un esquema de procuraduría caracterizado por la impunidad. En su oportunidad, el diputado también de Morena, Luis Fernando Salazar, aseguró que la ley propone un cambio radical al modelo inoperante que ha llevado al fracaso. Se proyecta un modelo que permite hacer más efectivo el trabajo de la fiscalía, así como la persecución de delitos y procesos de evaluación. Política. Beatriz Gutiérrez sí está preocupada por seguridad de AML, o en cambio la oposición sostuvo que era un error avalar esta ley sin realizar cambios, y sostuvo que Morena desdeñó modificaciones hechas por la sociedad civil, y en los términos que fue avalada, el fiscal general y los fiscales de los órganos internos de esta institución estarían subordinados al presidente de la República, debido a que el artículo 102 de la Carta Magna indica que el titular de la Fiscalía será propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso, del cual cuenta con la mayoría Morena. Me canso ganso que no va a terminar la batalla el día de hoy, expresó el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, al señalar que seguirán dando la pelea para lograr una fiscalía autónoma y no esté subordina al Ejecutivo como lo establece el artículo 102. El tema de fondo es el artículo 102, esto es cosmético, no es cirugía de corazón abierto y no va a modificar la realidad y hemos perdido todos, lamentó el líder panista. La diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, pidió que fuera modificado el dictamen a fin de establecer un eje rector de la institución, el acercamiento y la atención ciudadana con un trato digno y humano hacia
Las víctimas y sus familias igualmente reprochó la subordinación del artículo 102 y que hubiera un órgano de coordinación interna en la estructura de la Fiscalía que equipara a su titular al mismo fiscal general.